todo Chile, muy buenas tardes. Hoy presentamos al Sexteto Hindemith. Pero antes, la pregunta de muchos auditores, ¿de quién es la música nuestra característica? Debo contestar una vez más, de Adolfo Flores, ilustre compositor, que ustedes verán en muy poco rato más. El Sexteto Hindemith es un conjunto que fue constituido en octubre del año pasado. Lo forman algunos de los más distinguidos músicos de nuestro medio chileno. En primer lugar, el fagotista Emilio Donatucci, miembro de la Orquesta Sinfónica de Chile, solista en numerosas oportunidades en conciertos en Chile, en el extranjero. Posiblemente el más destacado de los instrumentistas en este extraño y singular instrumento. Después, Alberto Harms, flautista de la Orquesta Filarmónica, profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica, solista también altamente reconocido en su trayectoria internacional. En tercer lugar, Guillermo Rifo, gran percusionista, exdirector de un grupo de percusiones de la Universidad Católica, actualmente profesor, arreglador, compositor, realmente uno de los músicos completos que existen en este país. Después, Adolfo Flores, de quien hablaba ya, que es el autor de la característica de nuestro programa. Adolfo Flores fue largos años secretario general del Instituto de Música de la Universidad Católica, es actualmente mi colaborador directo y secretario general de la Agrupación Musical Beethoven, es un compositor, es un arreglador, es un gran contrabajista, con actuaciones también internacionalmente reconocidas en todas partes. En verdad, como digo, este sexteto Hindemith 76 reúne a figuras de lo más brillante del ámbito nacional y que todos han tenido actuaciones en el extranjero. Después, Orlando Avendaño. Bueno, ¿quién no conoce en Chile a Orlando Avendaño? Es un baterista que estuvo en el conjunto Bric-a-Brac, que actuó en numerosos conjuntos de jazz y que en su instrumento es también uno de los más destacados cultores en nuestro país. Y por último, un personaje juvenil, destacadísimo, Nino García. Como pianista hizo varios conciertos, como solista, como compositor, ya se conocen sus obras. Creo que en los años que llevo en esta singular profesión de músico, es de las personas más dotadas que he conocido en mi vida y realmente con talento que si me pusiera a narrar, ustedes quedarían tan sorprendidos como me he sorprendido siempre yo de sus aptitudes. El programa empieza, curiosamente, tocando música de Bach, igual como ustedes escuchaban al barroco andino la semana pasada. Dije yo en esa oportunidad que Bach da para todo, desde ser tocado con instrumentos reconstruidos tales como eran en la época, hasta ser tocado en versiones actuales. Y lo que hacen mis amigos del conjunto Hindemith 76 es de lo más original que se ha hecho en Chile con la música de Bach. Hay algunos que dicen, no, Bach se hubiera horrorizado. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién les da la autoridad? ¿Quién puede decir en música esto es así o esto es asá? ¿Quién puede decir en música cuál es el futuro? ¿Es que tenemos profetas? No, señores televidentes. Los dejo al juicio de ustedes. Cada uno de nosotros opina y opina distinto. Y esa discrepancia es lo hermoso que existe en la música, en que coexisten opiniones enteramente distintas y adversas y contradictorias, y el debate es permanente. El programa Bach incluye el aria de la tercera suite, llamada popularmente aria para la cuarta cuerda. Después, la fuga en do menor del primer libro del clavecín bien temperado. Después, otra de las obras más conocidas de Bach, el coral Jesús, alegría del hombre, de la cantata 147. Y por último, no podría faltar, otro de los trozos de Bach ya altamente reconocidos por todo nuestro público, la Badinerie de la suite en si menor, para flauta y orquesta, en transcripción especial para el Hindemith 76. Thank you.
adaptación de las obras de Bach que ustedes escucharon al sexteto Hindemith 76 eran de Nino García. A continuación, y ahora en arreglos de Guillermo Rifo, dos motivos populares del repertorio universal. Quiero un sombrero y Moliendo café el segundo, siempre el sexteto Hindemith 76.
El sexteto Hindemith 76 actuará en la temporada oficial que organiza la Orquesta Sinfónica de Chile y cuyos principales conciertos transmitiremos a ustedes por Televisión Nacional. Y actuará también en la temporada de conciertos de la agrupación Beethoven, en el ciclo, podría llamar, de conciertos populares que inicia el 3 de junio Ravi Shankar. En este ciclo actuarán también el Preservation Jazz Band y el destacado saxofonista norteamericano Stan Getz. Escuchen ahora composiciones de los propios miembros del sexteto, es decir, nuestros músicos, tal como los presenté al comienzo, fuera de ser grandes intérpretes, muchos de ellos son también destacados compositores. En primer lugar, Descuadradito, de Adolfo Flores. A continuación, Sauraz, del baterista Orlando Avendaño. Después, Apiazola, de Nino García. Balada, de Adolfo Flores. Y El puente del arzobispo, de Guillermo Rifo, con el cual termina este programa con la destacadísima actuación del sexteto Hindemith 76. Thank you.
Thank you.
Thank you.